Los dueños del negocio donde el diputado federal del PRD, Pavel Díaz Juárez, causó destrozos, negaron que en ese sitio hayan ocurrido tales hechos. Aunque la llamada de auxilio fue registrada en el C4, los dueños de la tienda de abarrotes, ubicada en el centro de Morelia, dijeron que fue otro borracho el que les causó destrozos. El diputado federal quedó libre luego de que un amigo llegara a barandilla a pagar los 30 pesos de la multa por escándalo que el legislador causó en la vía pública. La parte afectada no presentó denuncia por los destrozos que causó a su negocio el representante popular. ¿Sería por temor o en verdad hubo una confusión? Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.